El Congreso de Oaxaca puso el ejemplo en ser la primera entidad donde se aprobaron reformas en el Código Penal local para castigar agresiones en contra de personal de la salud, mientras que en otros estados, como en Jalisco, la iniciativa no ha llegado al Pleno ya que los diputados no han trabajado por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Entre las reformas que fueron aprobadas desde el 16 de abril en el estado de Oaxaca es de castigar con hasta 6 años de prisión a quien violente el personal médico. Reforma que busca proteger desde trabajadores de la limpieza y mantenimiento hasta enfermeras y médicos, debido a que el personal de la salud ya ha reportado actos discriminatorios y ataques en contra de su integridad por algunas personas que por temor y desconocimiento creen que ellos son los portadores del coronavirus y que pudieran propagar un contagio. La Cámara de Diputados también propuso desde hace una semana una reforma al artículo 140 del Código Penal para imponer sanciones de 5 a 10 años de prisión y multa de 2.000 veces el valor de la unidad de medida y actualización, la suma, a las personas que agredan a personal que trabaja en el Sistema Nacional de Salud y que atiende los casos de coronavirus en las diferentes instituciones. Pero para Jalisco, los diputados que se encuentran en sus casas aún deliberan en reuniones telemáticas a distancia para buscar homologar la legislación actual, aunque la entidad va tarde, porque ya se tienen reportadas 3 denuncias en la Agencia Especializada de Atención de Agresiones a Personal Médico y más de una decena de agresiones documentadas en redes sociales, donde no se han reportado ninguna detención. Los legisladores de Jalisco proponen sanciones de 2 a 9 años de prisión, dependiendo de las circunstancias que agredan al personal médico. Habla Quirino Velázquez, diputado local de PRD. Hemos tenido 2 sesiones telemáticas. La pasada semana tuvimos una donde mencioné que trabajáramos en este tema y en esta última ya empezamos a trabajar en una iniciativa en conjunto. Esta iniciativa, la idea es que la firme toda la bancada ciudadana que la integra el PRD y Movimiento Ciudadano y poderla presentar. Es a la misma que se refiere mi compañero Daniel Robles, y lo que estamos haciendo es que podamos ajustarla para que salgan los mejores términos posibles, primero de la bancada y luego girarla al resto de nuestros compañeros diputados para que cuando lleguemos a la sesión todo el mundo la conozcamos y buscar la posibilidad de que avance en la propia sesión. Ante la falta de interés de los diputados locales, el gobernador de Jalisco apostó a la sensibilidad de los ciudadanos para no agredir a personas que cuidan en esta pandemia a los jaliscienses. Habla Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y vamos a seguir al pendiente de estos casos. Pero creo que en este momento, una vez más, como en tantos temas que hemos puesto sobre la mesa, la responsabilidad está en la cancha de los ciudadanos. Yo le hago una pregunta a la gente muy sencilla. ¿Qué parte no entendemos de que las enfermeras, los doctores, quienes están en el sector salud, se están jugando la vida por nosotros? No solamente no debería de haber ni una sola agresión, deberíamos estarles haciendo un reconocimiento permanente todos los días por lo que están haciendo. Entonces, este es un asunto que va más allá de lo que el gobierno hace o deja de hacer. Tiene que ver con un sentido de responsabilidad ciudadana elemental. El gobierno ni siquiera tendría que estarle diciendo a la gente: respeten a nuestros doctores. Quien no entiende esto, pues es verdaderamente una muestra de estupidez y de falta de sensibilidad brutal. Señal informativa, Henry Saldaña.